Ciudad de México, El Universal. Guión: la delincuencia no descansó en estos días de guardar. El domingo pasado, tres sujetos ingresaron a la casa de la actriz Gabriela Spanik y se robaron una caja fuerte, maletas con documentos diversos y joyas, principalmente bisutería. Al momento del atraco, la casa estaba vacía, pues la protagonista de telenovelas como La Usurpadora y su familia estaban fuera de la ciudad. De acuerdo con la carpeta de investigación que la Procuraduría Capitalina abrió por la denuncia de hechos, el incidente se registró poco después de las 12 horas del domingo en la colonia Lomas de Vista Hermosa en la alcaldía de Coajimalpa. Gabriela Spanik recibió una llamada de su ex esposo, quien le notificó que al acudir a su domicilio, encontró la puerta del estacionamiento forzada, así como una ventana abierta. Cuando su expareja ingresó a su recámara, se percató de que las cosas estaban revueltas y hacían falta las pertenencias antes mencionadas, por lo que de inmediato solicitó ayuda policíaca y después le avisó por celular. La actriz venezolana tuvo que interrumpir su descanso y regresó a la ciudad para ratificar la denuncia por el robo y hacer el recuento de los objetos perdidos. Como parte de la investigación, la Procuraduría Capitalina soltó la revisión de dos cámaras de seguridad privada de casas vecinas y una más del C5 de la Secretaría de Seguridad Pública. En esta se aprecia un vehículo de lujo que se aleja a toda prisa de la colonia, por lo que la unidad ya es investigada para deslindar responsabilidades. No es la primera vez que Spanik, quien espera el estreno de la serie Casino Mex de Netflix, ha recurrido a las autoridades a causa de algún delito. En diciembre de 2017 acusó a Carmen, la empleada doméstica de su hermana, de haberle robado una cadena de oro, algo que comprobó al revisar las cámaras de seguridad.